comerciales de televisión extraños y escalofriantes. No hay duda de que existen millones y millones de comerciales que se proyectan en la televisión para todo el mundo, pero algunos de ellos no se enfocan en el objetivo de venta, ya que cuentan historias bastante absurdas y que no tienen ningún sentido, e incluso suelen tener caos e historias que se tornan bastante raras y escalofriantes. Estos comerciales son algunos de los más raros y escalofriantes que existen hoy en día, y de los cuales aún nos preguntamos, ¿cuál es su objetivo en realidad? 1. El comercial, Little Babies Is a Cream, This Is a Special Time. Se trata de una empresa estadounidense que provee helados premium, pero pretendiendo ser diferente a las demás. Yéndose por el camino de la creatividad, el humor y también la imaginación, pero esta vez, su estrategia no resultó del todo bien y este comercial se tornó un poco extraño y escalofriante. Ya que solo se ve una persona completamente llena de helado, y con los ojos muy abiertos pero sin expresiones monótonas sino expresiones terroríficas. 2. Kinder Surprise. Este fue un comercial que se transmitió en los años 90 y tenía como objetivo el generar interés en los niños de aquella época. Pero este muñeco lo que hizo fue generar terror, ya no tenía ningún atractivo para los niños y era muy raro. 3. Little Red Riding Hood AD. Se trata de Anabuki, una empresa japonesa que se dedica a la construcción, pero este comercial es muy raro, ya que pone a una caperucita roja y animales muy extraños, saliéndose de todo el contexto que conlleva el tema de construcción. Y además, salen bailando sin ningún sentido y pasan cosas muy extrañas que no conlleva a ningún atractivo por parte del público. 4. Baby Love. Se trata de la empresa Creepy As Doll, creadora de muñecas que son aterradoras y muy escalofriantes. Es una risa de muñeca que da mucho miedo, y hasta el presentador del comercial está mucho peor. 5. Panda. Este comercial es uno de los que se pueden rescatar de toda esta lista, ya que pudo combinar muchos elementos que captan la atención del público. Y maneja de una manera correcta todo el humor y sobrellevando muy bien todo el entorno y la situación. Se trata de una empresa que se dedica a la venta de productos lácteos y su imagen es un panda agresivo y enojón. El objetivo del comercial es muy claro ya que el panda se molesta y agrede a todas las personas que no consumen la marca. 6. El Squatty Patty. Se trata del famoso comercial donde se torna algo perturbador, ya que es un unicornio muy colorido que defeca helado, lo que hizo que algunos niños dejaran de ver el helado como algo delicioso. 7. La llama que llama. Es un comercial utilizado para promocionar una línea telefónica y se volvió todo un hit en Argentina. Se trata de una llama que llama de broma a todos sus amigos. 8. Funeraria López. Es un comercial donde aparece nada más y nada menos que Santa Claus. Pero se encuentra en la funeraria con algunas mujeres que prueban los ataúdes, señalando que son bastante cómodos. 9. El aceite sabrosón. Se trata del exitoso cantante Delfín que de una manera muy rara se encuentra cantando sobre un plato de sopa. Y al parecer, lo posicionó como uno de los más ingeniosos comerciales. 10. El goma mujicha. Es un comercial que te pondrá a subir la presión luego de verlo, ya que es un comercial donde unos hombres de traje se encuentran en una carretera y ven un incendio. Pero uno de ellos agarra un tronco bastante grande e intenta golpear el incendio, y en esto, una rama toca su frente y de inmediato abre un hueco y empieza a salir mucha sangre. Y utilizando esta sangre, el hombre apagó todo el incendio y al final se le puede ver la felicidad en su cara y en la de su amigo. Lo raro y gracioso de todo esto, es que en ningún momento el hombre se vio débil o con poco ánimo por estar perdiendo harta sangre. Claramente se creía todo un superhéroe de acción ayudando al mundo. Sin duda, este top de comerciales resulta ser bastante raro, gracioso y escalofriante, y no es nada extraño que aún algunas empresas sigan desarrollando este tipo de contenido para obtener más público y atención.